Buenos días. Miren, las gallinitas tienen hambre. Ya papi les va a traer la comida por ahí. Buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días, mi gente linda, mi gente bella, bacanísima y espectacular. Bienvenidos a un videito nuevo, a un blog nuevo de la Titirre por las tierras colombianillas, mis amores. Andaba haciendo oficio, ya sudé lo que es la gota gorda, un nuevo día que estamos recibiendo, gracias a Dios. Te cuento, te comento que el día de hoy, bueno, la noche de hoy sí dormí. Caí, colgué el zapato bien temprano, como tipo 10 de la noche. Estaba viendo televisión, estábamos donde mi hermana primero, después estábamos viendo televisión y ella me estaba durmiendo. Nos pusimos a ver televisión, una novela, ay, no aguanté, se me cerraron los ojos, enseguida directico para la cama. Traté de aguantar, no, nada. No llamé a Chachis ahora porque ya era súper tarde, entonces como a las 10 y media caí fundida, mis amores, como hasta las 4 y media de la mañana. Yo dije, muy temprano, me volví a dormir hasta las 5 y media de ahí, ya no pude pegar el ojo. Llamé a Chachi, se iba para el trabajo, estaba almorzando, creo que en la casa, ya estaba saliendo nuevamente para el trabajo. Y después ya sí me levanté a ver televisión, hace oficio, barré aquí un poquito el patio para que sea bonito. A mí me gusta que se vea así el patio barridito, mi amor. Lo que voy a hacer ahora es a bañarme, no sé si a bañarme primero. Voy a quitarme ya el liso del pelo esto que ya no tiene nada de liso. Y después a desayunar, sí, yo creo que voy a hacer así. Primero me baño, después desayuno. Pero bienvenida, mis amores, a un nuevo día. Así que acompáñenme en esta nueva aventurilla. Ya por aquí ando bañadita, cambiadita, oliendo a puro arrurru. Arrurru aquí es una colonia viejísima que es como de bebé, pero la puede usar Raimundo y todo el mundo. Huela rico, exquisito, casi se la acabo a leer. Me eché bastante, es que me encanta la arrurru, mira. Ya me quité el liso, como te puedes dar cuenta. Volví a mis rizos naturales. Me coloqué este suétercito que me lo regaló una amiguita de Hialeah, ahí en Miami. Súper, súper bonita, me encanta. Este shortcito que me lo llevé de aquí, de Colombia para Turquía, pero ya nada, me lo coloco en cuando vamos con Chachi a la playa, porque tú sabes que en mi barrio estas cositas así se pueden usar, pero después están hablando de ti o te miran raro. Entonces, para evitar, porque ay, no, uno se siente fastidioso cuando están, mírete. Entonces, por eso es que no me lo coloco, sino cuando voy a la playita. Le dije a papi que me comprara para el desayuno estos pancitos de queso, mis amores, que eran mis preferidos de todos los tiempos, pero como que le cambiaron la presentación. Antes eran más blanditos, la verdad que sí, eran como... quedaban como espaciosos por dentro, como con aire. Estos sí son más rellenos. No, ya no son los mismos, cariño. Bueno, ¿qué se puede hacer? Mira, no, no son los mismos, porque antes traían así como el queso. Ya no. ¡Ni modos! Vamos a comer, cariño. Un poquito por dentro, un poquito para ti y un poquito para mí. Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Mire, pabe, mire bien. Después de la tremenda parranda que teníamos en la casa, mis amores, llegamos aquí ahora al municipio de al lado, que queda al ladito de nuestro pueblo, ¿verdad? Que se llama Baranoa, a hacer una comprita, porque en la casa no hay nadita, mis amores. Entonces vamos a hacer, le dije a mami que hiciera una lista para venir para acá a hacer algo de compra. Y tremendo parrandón que tenía, mis amores. Extrañaba con mi vida, con mi alma, escuchar música a todo volumen, así sentir el sentimiento, la libertad, porque allá obviamente no puede hacer, será para que nos saque el dueño de la casa de donde vivimos, o nos echen la policía. Listo el pollo, miren, mis amores, terminamos. No le grabé detalle porque cada vez se pone música mucho y fuerte. Y tú sabes que no puedo tener música, pero compramos más o menos lo esencial. Aquí leche, aceite, arroz y esas cosas. Yo estaba esperando aquí para comprar, para pagar. Ay, por fin, mis amores, llegamos después de un pequeñito problema que tuvimos con la tarjeta, pero bueno, resuelto. Aquí tenemos lo que es arrocito chino. Ay, me encanta, me fascina. Este se llama arroz chino especial, ¿verdad, nene? Arroz chino especial, el bollito de yuca que nunca falte. Gaseosa por aquí de esta cola román. Y el aguacatico. Así que provechito. Ya por aquí van a ser las 6 de la tarde. Van a ser, no, ya son las 6 de la tarde. Ando donde una prima mía aquí que vine anoche a visitarla, a saludarla, pero no la encontré porque como ella trabaja y después del trabajo anda rayudísima con el gimnasio, no quiere salir allá. Yo le digo que se vaya a dormir, a vivir allá.
Entonces, por eso es que viene tarde. Estamos organizando mañana una salidita, un encuentro entre las pelas. O sea, las pelas son las amigas mías. Aquí se dice las pelas así, ¿verdad? Y a los chiquitos se le dicen las pelaitas o los pelaitos. Ya ustedes lo saben. Un encuentro mañana, así que mañana de pronto tenemos videito que si se las muestro, se las presento. Voy a estar aquí un ratito, se anda haciendo. Me tiene la luz encendida. No ves que ya está todo oscuro. Y después pone mi hermana, porque hoy estamos en carnavales, mis amores. Ahora estamos en carnavales. Y va a ver como, ¿qué es lo que es? La toma del pueblo. Va a salir la reina y qué más. Va a salir la reina del pueblo. Salen disfraces. Bueno, ya les mostraré, mis amores. Ay, ay, no extraño mi casita, mis amores. Que ahí en toda la esquina es mi casa, ustedes saben. Entonces uno veía todos los eventos pasar. Pero ahora como vivo para allá, no se ve para allá porque para allá no cogen. Miren, ¿quién está por aquí? No, no sé si lo habían visto, yo creo que no. Es que hoy no he grabado casi, la verdad. Está comiendo pancito, ¿no, Liz? Imagínate lo que pasó, y estábamos allá. Ah, primero, amanecimos con la noticia. Hoy ha pasado de todo. Que se perdió el perro de papi, ¿verdad? Sí. Se escapó el perro de papi. Papi triste porque papi no quiere fiesta con esos benditos perros, mi amor. Los ama, los adoro con todo su corazón, ¿verdad, no? Sí. Se perdió el perro, se perdió el perro. Bueno, papi dijo, bueno, ese ya fue que ya cogió monte. Después, en la tarde, Ciro se perdió. En la tarde, estábamos ahí en la hamaca toditos, en el patio. Y se perdió el otro perro, se salió, fueron a buscar el otro perro. Y cuando estaban buscando el otro perro, apareció el perdido. El papi se puso feliz y contento. Después de eso, bueno, ya como tardecita ya, me vine yo para acá, para la sala. Y mami ya se venía con papi. Entonces cuando mami se fue a volar la cerca, porque hay una cerca que divide como el patio. Y no hay puerta, entonces hay que estar volándose. El patio de papá y el papi de Fili. El patio de mi abuelo y el de papi. Entonces, para volarse, hay que volarse la cerca. Y cuando mami se la voló, cayó, mi amor. ¡Rá! Que cayó mami arriba de una piedra. Y lo que es aquí, ¡ras! Se ha sabido raspar, mis amores. Y tiene eso ahí como en carne viva, que menos mal, gracias a Dios, no fue de punto, mis amores. Eso se le va a hinchar horrible, horrible, horrible. O de cosa también no se partió el brazo, que cayó así. ¡Puf! Dijo papi que cayó así. Es que tenía un pocotón de cosas en la mano en lugar de colocarlo y después bajarse. Pero bueno, así es la vida, mis amores. Así son las cosas. Entonces, no sé, creo que va a venir para acá, que primero se va a curar la herida. No sé si va a venir o no va a venir. Esas fueron las noticias del día de hoy. No he grabado tanto porque es que hay mucha música, mis amores. Como estamos en carnaval, hay música para aquí, música para allá. Como tampoco no es que esté haciendo la gran cosa, sino disfrutando estos babies. También disfrutando la family. Por eso es que no he grabado tanto. ¿Qué pasó? Ya viene el carnaval, mis amores. Viene por la esquina de por allá arribita, ya casi. Mira, ya comenzó a ver ese gentío por ahí. Una papayera. Muchos me preguntaron, ¿y qué dice que es una papayera? Es un grupo folclórico, mis amores. Ya lo van a ver. Eso que se escucha ahí es la papayera. Esa es la papayera, mira, la que le viene tocando a la reina. Hay un hombre que baila con la reina, se llama el rey Momo. Andamos jugando el stop por aquí porque es de noche y andamos un poco aburridos, ¿verdad, Nola? Sí. Ay, se cae el teléfono. Así que vamos a comenzar. ¿Qué letra vamos a seleccionar? No sé, dime tú. Vamos a seleccionar la letra M. Bueno. Ay. Hay música por todos lados, mis amores. Esto está borrotado. Stop, Nola. ¡Ay, y otra vez! Oh. Lo siento, querido. Vamos a comenzar. Bueno, nombre. Manuel. Mónica. Apellido. María. Martes. Ciudad. Manizales. Medellín. Animal. Mono. Manatí. Cosa. Moto. Mantel. Otra vez, ¿quién? Fruto. Cero. Mango. Ay, ya lo iba a poner yo también. Siendo, 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 500, 600.
ya se le ve así un poquito mejor porque mi hermana tiene un remedio que es efectivo, que se lo mandaron a mano José cuando se quemó en la moto, ¿verdad, mano? Sí. Se quemó con una moto, pobrecito, eso lo tenía horrible. Ah, que yo les eché cuenta a ustedes. Y también se echó una pastilla de, ¿cómo se llama? Clonafenicol. Clonafenicol, que venden aquí, que es un polvito. Eso es excelente, eficaz. Entonces se le ve mejor que, uy, eso lo tenía horrible. Hoy es noche de pijamada con la tía Tite, porque los papás se fueron de rumba, de fiesta, ¿verdad? Y esta belleza se quedaron con la tía Tite de niñera. ¿Quién le gusta quedarse con la tía Tite? Yo. Así que vamos, estamos jugando aquí un momentico. En mi teléfono, le apreté el teléfono a esta que juegue. Y después sí, a dormir. Buenas noches, mis amores. Nos vemos mañana por la mañana porque voy a completar este videito mañana. Chao. Buenas noches, digan. Chao, buenas chao. Noches. Buenas noches, chao. Buenos días, mis amores. Siguiendo por aquí con la continuación del videito del día de hoy. Hoy madrugamos, nos caímos de la cama. Bueno, aunque yo por estos días me estoy levantando temprano. Hoy me levanté a las 5 de la mañana. Mira, anda la Tite con el vestidazo de su vida. Tú sabes que este me lo regaló mi lindo y hermoso chachito, ¿verdad? Son las 7 y cuarto de la mañana. Estamos yéndonos, dirigiéndonos a la iglesia. Día dominguito por aquí. Ay, no, tenía rato que no iba a la iglesia. Obviamente, ¿verdad? Entonces para allá vamos. Claro que a mí me gusta más ir a la misa de las 6, pero estamos yendo ahora a la de las 8. Por aquí está mami. Mami. Hola. Nolis. Nolis está preparando para la primera comunión. Está haciendo la catequesis. ¿Cuándo es la primera comunión, papá? En marzo. En marzo. Esta vez dura un año, mami. Sí. La preparación, cuando yo la hice, como un mes o dos meses. Por ahí como un mes. Ahora un año, mis amores. Ay, no te cuento que ando como con la nariz congestionada y me duele como la garganta, pero yo digo, es el polvorín, mi amor, ya que como estamos en tiempo de brisa, entonces ando en el patio y el patio se levanta, ¡fum!, el brisón, el polvo, entonces me tiene la nariz como congestionada. Ayer me la pasé estornudando, pero mami me dio un remedio para estornudar, ¿no? Sí. Ya no seguí estornudando más. Papi se quedó en la casa, está bañando. Viene después porque quería llegar tempranito y así grabarles un poquito lo que es la iglesia. Porque con gente ahí me da como pena. Ay, ya que lo oscuro. Viene mami en paraguas, papi, mire la vez. Mis amores, ya se ha acabado la misa, gracias a Dios. La verdad es que espectacular, obviamente que no se siente igual y no es lo mismo como si fuese una misa allá. Ustedes saben que de cuando en vez yo voy a la iglesia allá porque es que me queda bastante lejos. Y las misas en español no las dan todos los días. Entonces, a veces cuando puedo, vamos con Chachi porque él me acompaña. Aquí la misa dura una hora, allá dura media hora. Aquí el padre interactúa contigo, te sientes como en tu casa, allá también, pero no, aquí es completamente diferente. De pronto también como me acostumbré desde chiquitica, porque yo vengo desde chiquitica, ¿verdad, papi? Sí. Porque papi nos mandaba a la infancia misionera desde bien chiquitica. Pero uy, no, se sintió tan linda la misa, la verdad. Extrañaba ese sentimiento así. Bueno, ahora sí, calabaza, calabaza, todo el mundo para su casa. Nolan se quedó aquí, sale como a las 11:30. Nosotros sí nos vamos más allá que un almacencito, porque me iba a comprar unas cositas. Vamos a chismosear por aquí en la miscelanita. Hay morrales. Voy a tratar de grabar rapidito porque hay mucha música, mis amores. Por todos lados, ustedes saben. Miren, allá nos encuentran las bolsitas de regalo. Ay, extrañaba ver esto. Cuando iba para cumpleaños siempre iba a comprar bolsitas de regalo, mis amores. Qué bonito. Qué recuerdo. Los ganchos de la ropa ya sí venden, pero más wow. Miren, ve, aquí también están como allá. Bueno, allá no venden ositos en la miscelánea, no he visto. Venden pocillitos, como allá. También aquí también encontramos, mi amor. Polo Nuevo tiene de todo, variado.
unas copitas. Venden cositas como allá. Mira los calderos, ve, para hacer el arroz. Saben que allá no se utiliza así. Ahora es que está llegando como este modelo, así, este estilo. Allá se utilizan como el que yo tengo. Ustedes saben que es de acero inoxidable y de como de granito. Las jarras del agua tampoco he visto que vendan mucho allá, porque allá es muy raro que toman agua fría. Ustedes saben que ellos creen que se van a enfermar. Ay, mira, ve, los vasos de aluminio. Ratos que no los veía. Me acuerdo cuando me gradué de primaria, la seño Connie, que es prima también mía y fue de mi seño de la primaria, nos regaló todos un vasito así con el nombre de cada uno. Claro que el vasito era más bonito. ¿Tú sabes que se te caiga un vaso este en la cocina, la bulla que hace? Mira, ve, con los que latite se logra hacer sus rulos. Allá con los que me seco el pelo, ustedes saben que yo tengo una técnica especial. Cositas que venden, mi amor, mira. También de decoración, ay, el elefantico. Mira, a llevársela a las turquis para que amasen. Ustedes saben que ya les encanta el ajo. Ah, que me tengo que comprar cuando llegue el que es chum, que lo exprime y ya enseguida te sale el ajo rayadito, rayadito. ¿Qué será? Ah, de esto será para poner colocar papel. El azucarero. Los ralladores de plástico. Esto no raya, ¿verdad? Que va a rayar esto. Cositas así que venden, mis amores. La miscelánea. Menos mal que no vino Manuel José, porque me hace comprar un poco de cosa de esta. Tiene una chorrera de carro y quiere más, quiere más, quiere más. Ustedes saben, los niños, ¿verdad? Miren, ahora que estamos pasando por aquí por el puente, les tengo un cuento. Este puente antes, ya esto lo han remodelado bastante, esto no era así. No tenía las barandas estas, entonces solamente tenía lo que era la cosita esta de cemento, el murito. Venía yo, estaba pequeñita, como de 8, 9 años por ahí. Y siempre me gustaba montarme por la baranda, así sin nada, mis amores. Venía yo con por la baranda, caminando, caminando. Y traí un paraguas así como mami allá. Mi amor, ha soplado una brisa. ¡Dios mío! Casi que cuelgo el zapato. Ahí sí que casi que caigo, que cuelgo el zapato. Chiquitica, chiquitica, mis amores, porque la brisa sopló. ¡Pum! Se levantó el paraguas y la fuerza casi que me lleva para abajo. Menos mal que venía como por aquí, ve. Por estar de inventora, mis amores, por estar de inventora. Y ahora llegó Wilme, papi. Hay un amigo de papi. Desde chiquitica me conoce. Es más como un tío, algo así. Entonces que venía hoy. Yo le dije que me trajera unos cocos. Que él ahí donde vive, en una finquita, hay coco biche. Y a mí me encanta el coco biche, el agua y la carnecita blandita. Porque la carne dura de coco no me gusta. Ahí viene mami en gafa, mira, la papi le acabo de comprar una gafa ahí en la miscelánea en la que entramos. Le dice que mire bien, que no se vaya a tropezar. Y yo que no se tropiece, porque entonces va a coronar con la otra rodilla. Se va a hacer la ñoña en la otra rodilla, mis amores. Ay, no. Aquí nosotros en esta familia somos así, cariño. Mamadores de gallos se llama en la costa. O sea que hacemos bromas, bromas y más bromas. Aquí este chicha nos lo encontramos cuando íbamos para la casa. También me conoce desde chiquitica, ¿verdad, papá? No, fui el que te cría y que te cuidaba. Que fue el que me crió, que me cuidaba, mis amores. Sí. Chicha, ¿qué tal? ¿Viene más vieja o viene más nueva? Más joven. Te igual, ¿no? Igualita. Hubieras traído a tu esposo para conocer. Ah, se muere por estar aquí, pero el trabajo. Y bueno, mis amores, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Fueron 2 días de video, por eso hasta aquí la fiesta se acabó, la rumba se acabó. Gracias por vernos, gracias por acompañarnos. No te olvides, por favor, de suscribirte, regalarme tu like, déjame tu comentario y ayudarme a compartir los videitos. Nos vemos para la próxima. Jocha Calín, bye bye, chao, chao. Chao, chao. Está enfermo, mis amores, tiene calentura y está tosiendo.